El nuevo fiscal general de la República ordenó procesar a los implicados en el desvío de la donación de Taiwán, ya que habría ido a parar a cuentas del partido Arena. Veamos. Con la revelación de un reporte de operaciones sospechosas en noviembre de 2013, el presidente de la República de ese momento, Mauricio Fures, obligó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal por presunto lavado de dinero. Revelación que no cayó en gracia al entonces fiscal general Luis Martínez, quien se negaba a proceder aduciendo falta de pruebas contundentes. No tiene ningún indicio de lavado de dinero, ningún indicio. Nosotros estamos realizando nuestro trabajo uh -huh. y al final de las investigaciones vamos a determinar Producto si de hay o no hay. Sin embargo, la evidencia mostrada lo obligaba a abrir una investigación en contra de su cliente, según un periódico digital que publicó que Martínez mantenía vínculos con la familia Flores desde 1995. El hecho que yo haya firmado la declaración como notario no genera ningún impedimento para que continuemos con la investigación. Juráis por vuestro honor decir la verdad en lo que fuerais preguntado. Sí lo juro. La Asamblea Legislativa conformó una comisión especial para investigar los hechos y con arrogancia el expresidente Francisco Flores admitió haber recibido varios millones de dólares de manera no regular, como está establecido en el protocolo de la Cancillería. En estas entregas de los, de los fondos eh, nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Posteriormente fue saliendo a la luz cómo se trianguló el dinero. Y hasta con nombre y apellido, quienes fueron los destinatarios dentro del partido Arena. Fondos que venían destinados para los damnificados de los terremotos de 2001. No tengo facultades para restringir la libertad de, de las personas. Eso se hace a través de, ¿No se de se orden, se puede orden judicial. No, se puede hacer no, ninguno. Martínez culminó su periodo y nada relevante pasó en torno al caso, a pesar de la presión social para una judicialización y favorecimiento a la impunidad. Por lo tanto, estamos exigiendo al señor fiscal que denuncie o que renuncie. Luego llegó Douglas Beléndez a la fiscalía, quien también dejó pasar el tiempo y a pesar de tener toda la información y documentación necesaria, lejos de formalizar la acusación penal, procesó al expresidente Mauricio Funes por haber revelado el ROS, omitiendo un mandato constitucional. Es hasta la primera semana de marzo de 2019. Cinco años y tres meses más tarde de la publicación del ROS, que el recién juramentado fiscal Raúl Melara, ordenó que se acuse penalmente a los responsables del escándalo de corrupción más grande de la historia, que puso al descubierto cómo se institucionalizó la corrupción al más alto nivel en gobiernos de arena. Gerardo Valceretti, el señor Elías Antonio Saca y el señor Juan Gray Castro, ¿verdad? también hemos presentado solicitudes sobre seguimiento definitivo. En favor del señor Francisco Flores y también el señor Mauricio Samayoa, en razón de que estos eh, han fallecido. De acuerdo a la fiscalía, estos exdirigentes del Partido Arena serían los responsables de conspirar para triangular el dinero de la donación de Taiwán para que fueran a parar a las arcas de su partido y usarlos para la campaña de Tony Saca en 2004. El delito que se les atribuye es lavado de dinero y activos. Después de realizada la investigación pues, por parte de, del equipo de fiscales nuestro, pues se ha establecido fehacientemente la existencia del delito de lavado de dinero y activos y también pues consideramos que tenemos los elementos eh, necesarios para establecer su participación en este hecho que le estamos atribuyendo. Eh, han tenido pues, eh, participación activa. El juzgado segundo de paz de la capital salvadoreña será el responsable de ventilar el caso y de evitar las órdenes de captura por la gravedad de la acusación y fijar la fecha de la audiencia inicial del proceso judicial.